I'm down, down, down. But tell me if you are. Now, now, now. Let's not make it hard. I know that this drives you crazy. I know that you feel alone. I know that you act up lately, 'cause you feel so. I know that you're feeling something. I know that this could be love. I know that you ain't so trusting, but I feel so. Let's just take this back for a minute. La mascarilla que estoy usando ahora es esta de mi marca, que es para hidratarte. Entonces está perfecta ahorita porque necesitamos tener la piel súper hidratada, preparada para el maquillaje. Entonces, no puedo hablar bien. Entonces me lo voy a dejar unos 15 minutos y luego empezamos con el maquillaje. Ya aparecí con la cara limpia e hidratada. Ya la mascarilla ha penetrado suficientemente y estamos listos para empezar con... Casi siempre prefiero un look así natural que un maquillaje más fuerte y llamativo. Como esos looks que se ven que no se han arreglado mucho, no se han esforzado tanto, pero se ven... impecables, bonitas, preciosas. Eso. Entonces vamos a empezar con la piel. Como queremos un look bastante natural, el tono cream queda perfecto. Además, en estos tiempos que siempre tenemos que ir a todos lados con cubreboca, con la mascarilla, por eso prefiero usar así un tono cream que te mejora la piel, que te ayuda a ocultar algunas imperfecciones y el tono de la piel. Pero no es maquillaje, no es así tan cargado, tan pesado como el maquillaje. Una de sus funciones principales es aclarar el tono de la piel, entonces si usamos mucha cantidad vamos a quedar como el payaso. A veces me aplico con brocha, pero hoy voy a hacerlo así con la mano nada más. Obviamente las manos tienen que estar súper limpias. Para las cejas usé este producto de Benefit, que me encanta porque tiene la textura bien ligera y me deja las cejas bien naturales. Relleno las partes vacías y le doy un poquito más de forma en mis cejas. Me gustan las cejas rectas, pero un poquito alzadas hacia arriba. Ahora voy a usar este Brow Cara, que es como una máscara para las cejas. Ahora con una brochita así voy a esparcir esta parte de donde comienzan las cejas para que todo quede así más natural, que no se note que nos hemos pintado. Muchas personas simplemente se pintan la ceja y no hacen este paso, no se esparcen así con una brocha, pero esto es súper importante porque si no, no se ve natural. Se nota como que te has pintado, te has dibujado la ceja. Y lo que queremos no es eso, queremos que todo quede natural. Mi contorno de siempre, nos vamos a hacer el contorno. Cuando es un maquillaje natural, sutil, que no tiene así muchos colores, no es muy llamativo, yo siento que una de las cosas más importantes es el contorno, porque es el que nos da más forma en el rostro, va a hacer que todo se vea más 3D, más dramático. Siempre uso este, que es de... ¿cómo se llama? Too Cool for School. Es de Too Cool for School, me encanta este. Casi siempre uso el del medio, porque tiene el tono más como mediano, ni tan fuerte ni tan bajito. Se nota que me gusta bastante. Primero empezamos con la nariz. Le vamos a dar un poco de forma así en la nariz. Y ahora sí, con una brocha así más grande, más gruesita, vamos a esparcir. Voy a aplicarme un poquito de Brío Highlighter en la parte de la nariz, de la puntita. Y voy a usar este producto que también es de Benefit. No en toda la nariz, en todo el puente, porque se va a ver ya muy cargado el maquillaje. Entonces, como que
queremos un maquillaje sutil, solo un poquito. Para las sombras me apliqué estos dos tonos, que es entre beige y salmón, en todo el párpado. Con la sobra de la brocha me apliqué también un poco en la parte inferior de los ojos. Un poco de brillo en el centro de los párpados y también en la parte inferior de los ojos, pero solo en la parte de adelante. No sé si me dejo entender. Ahora nos vamos a dibujar una línea como un poco de contorno debajo de los ojos. Este es el point del maquillaje coreano, el Eyosal. ¿Notan la diferencia de este ojo y este ojo? Aquí le puse un poquito de contorno así debajo del ojo. Creo que lo dicen como círculo, no estoy muy segura, pero le puse aquí un poquito así de contorno. Es una técnica que se usa muchísimo en el maquillaje coreano. Ahora el delineado. Hice una línea delgada para que quede más natural y hacia abajo. Una de las cosas que más me encantan de Benefit son sus rubores. Es un tono así súper suave, súper sutil. Cuando me hago un maquillaje así suave, sí le pongo un poco más de rubor para darle más color a la piel. Porque los labios no van a ser muy fuertes, el maquillaje de los ojos tampoco no es fuerte. Entonces ahí sí le pongo un poco más de rubor. Y con la sobra, un poquito en la nariz. Ojo, no se pasen mucho cuando se aplican en la nariz porque ya van a parecer que están con la gripe, que tienen sinusitis. Hoy nos vamos a hacer los labios degradados, típico estilo coreano, pero nos vamos a hacer overlip, como que un poquito más gruesitos de los labios normales. Por eso voy a usar este lip liner, que es como un delineador, pero para los labios. Para el tinte voy a usar el famoso Benefit Tint de Benefit. Bueno, como ya sabrán, Benefit es muy famoso por sus tintes. Antes he probado el Cha Cha Tint, que también es muy bueno, pero esta vez voy a usar el Benefit Tint y es un tono así más oscuro, pero al momento de aplicar no es un color así muy oscuro. Lo más importante de un maquillaje para citas, que no se nos corra el maquillaje. Voy a fijar el maquillaje con esta bruma de Benefit. Ya que el maquillaje está listo, vamos por el cabello. Yo me hice un ondulado natural, bastante suave y sutil. Casi siempre me hago este estilo, es uno de mis favoritos. Es muy fácil, muy rápido y súper práctico. Cuando es una cita, ni hablar, rulos, cabello ondulado para completar el look natural. No sé, personalmente yo prefiero usar rulos. Me estoy haciendo los rulos solo en la parte de abajo, porque si lo ondulo desde arriba ya va a quedar un ondulado así muy fuerte. Y lo que quiero hacer es un look más natural, un ondulado así no tan forzado. Si ven, el ondulado comienza desde más o menos desde por aquí. También le doy un poquito de volumen en el flequillo.
Al terminar siempre me aplico este fijador de cabello para que el ondulado me pueda durar por más tiempo. Me peino así con las manos para que el ondulado no quede muy fuerte, para que se vea todo mucho más natural. Bueno, así ya el cabello está listo, ya está el ondulado mucho más suave que hace un ratito. Simplemente me peiné con las manos, pero entonces ahora es el momento de elegir nuestro outfit. Honey, I'm down, but tell me if you are. Now, let's not make it hard. I know that this drives you crazy. Para el outfit de hoy elegí algo simple y cómodo y que abriga porque aquí está haciendo muchísimo frío. Arriba me puse este topsito que es una chompita, un material que abriga bastante, pero es crop, así cortito. Junto a este jean que también es uno de mis favoritos y encima... Arriba me voy a poner esta casaca de cuero negra. Tal vez a algunos no les va a parecer mucho este look para una cita, pero a mí me gusta bastante. No soy mucho de usar faldas, vestidos o ropas así con un estilo muy femenino. Prefiero usar algo así más casual, más rebelde. Abajo me voy a poner unas botas negras también de cuero, que combina mucho con la casaca, creo. Y sí, ahora de verdad tengo que salir porque estoy con la hora. Don't feel anxious, don't feel shame. If there's a question, it can wait another day. Don't feel like it's all in vain. I try to remember it ain't a race. Breathe out, it doesn't matter anyway. Breathe in, it's about happiness. Take it slow, watch the road. Stop driving myself insane. End of the day, you got me in.